muy, muy nerviosa porque el tenerlo en mi sala va a ser un momento muy especial y muy íntimo para nosotros. Gracias a Tu Casa TV por premiarnos con este regalo. ¿Qué tal, amigos de Tu Casa TV? Les saluda Claudio Alcaraz. Vamos a cumplir el compromiso con Dafne, que nos hizo el favor de solicitarnos que estuviéramos en la sala de su casa. Vamos a cantarle y vamos a cantar algunas rolas. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. Vamos a disfrutar de este acústico con el señor de los fiestones. Saludos a todos. Ahí estamos. Vámonos. Que no es nada fácil olvidarte. No, no puedo olvidarte. No sabes ni tienes idea lo que duele perderte y no volver a verte. Cómo empezar desde cero, olvidar el pasado y empezar de nuevo. Cómo olvidar lo que hacíamos los dos, tu cuerpo en mi cuerpo, en cada rincón. Bueno, Claudio, antes que nada te quiero agradecer por estar en mi casa, estar en la sala y por darnos esta sorpresa a cada uno de nosotros, de mis invitados, y quería hacerte algunas preguntas. No, gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por estar acá, por a tus amigos, por supuesto, a ti, porque ya estabas acá, ¿no? Entonces, llegaste desde bien temprano. Y gracias por también a toda la gente de Tu Casa TV por hacernos formar parte de esto. Y sí cumplimos, sí creo que la pasamos bien, ¿no? Sí, muy bien, la verdad que muy bien. Pero pregunta. Muy a gusto. Bueno, pregúntame. Bueno, quisiera saber qué dicen de ti. No sé, espero que cosas buenas. Lo que pueden decir es que somos chambeadores, que nos gusta muchísimo. Todo lo que hacemos en el escenario, que la pasamos a gusto, que la gente que va la pase a gusto, y creo que es lo que pueden decir de mí. Ya lo demás ya es asunto de cada quien. Claro. Otra pregunta, ¿cuál fue tu primer tema que cantaste como solista? Y si puedes cantar un pedacito. Como solista fue Hola, ¿qué tal? Fue mi primer sencillo que lanzamos. Creo que con esa empezamos desde entonces. Esa era como la tercera o cuarta canción de las que tocamos al principio. Dice, hola, ¿qué tal? Qué distinta te ves. Hace tiempo pensé que te iba muy bien. Y aún las canto porque no la van a bajar después de Spotify. Sí, bajan en todas las plataformas, ahí está. ¿Qué nos puedes decir de los compositores que vienen en este nuevo tema? Son unos tipazos antes que cualquier cosa. Son personas que conozco hace muchos años. No había tenido la oportunidad de trabajar con todos ellos. Sin embargo, tengo que agradecerlo públicamente el hecho de que nos prestes un rolas, que son rolas muy buenas. Yo entiendo que a veces hay artistas o agrupaciones muy importantes, muy consolidadas, que les piden temas buenos, y yo me reuní con ellos y me dieron a elegir. Entonces, qué bueno que nos dieron la oportunidad, y les agradezco a todos ellos, todos los que forman parte de este disco. No quiero olvidar a ninguno, así que todos los que están ahí ya saben quiénes son, y les mando un abrazo muy fuerte. Gracias. Desde Tu Casa TV, amigo, yo soy Claudio Alcaraz y su Banda La Mundial, una parte de Banda La Mundial en la casa de Dafne, y e invitados también. Saludos a todos. ¡Ánimo! Eso se llama un pasatiempo. No va a dedicar a nadie, nomás escúchenla, a ver qué tal. No sé qué demonios pretendes llamando otra vez. En este preciso momento en que me siento bien. No tengo la culpa que todo te salga al revés. Tampoco si con quien estás ya no te trata bien. No creas que todo mi mundo depende de ti. Si lloro, si río, no pienses que lo hago por ti. Te juro, ya no es importante no estar en tu vida. Hay cosas de más importancia, como tú decías. Por ti mis sentimientos ya cambiaron. Ya no me mueve el piso mi pasado. No sé por qué ya no vienes a buscarme después de dejarme dándote esos aires. Porque te sentías de otro nivel y ahora regresas. ¿Quién diablos te crees? No sé.
sé por qué diablos dices que me extrañas. Si solo fui un pasatiempo en tu cama, me hiciste un favor el día que te perdí. Mi vida y mi mundo están mejor sin ti. No sé por qué diablos vienes a buscarme después de dejarme dándote estos aires. Porque te sentiste otro nivel y ahora regresas, ¿quién diablos te crees? No sé por qué diablos dices que me extrañas. Si solo fui un pasatiempo en tu cama, me hiciste un favor y vi que te perdí. Mi vida y mi mundo están mejor sin ti. Ya puedo decir que no me acordaba de ti. Ni me acordaba de ti. Ánimo, muchas gracias.